traje al niño mío ahorita, como eso de las 2 de la tarde. Tenía una fiebre. Y me le pusieron un suerito y una diclofenal. Y el niño estaba mejorcito. Y ahí luego me lo pasaron a una doctora, ahí a una doctora de emergencia de aquel lado. Y el niño mío le dio dique. Convulsión, sí. Le pusieron dique hacer pan para dormir, para subirle dique la cosa. ¿Eso fue lo que te dijeron acá? Sí, ellos me dijeron eso, que lo pusieron. Y le digo a ella que el niño no me habla ni nada y está duro de todo, volví y le inyecto otra cosa. Y el niño, voy a buscar al niño mío a la escuela y los otros, los niños míos, yo tengo 4 bebés. Y cuando vengo de allá para acá, el niño mío no ha despertado todavía. ¿Qué edad tenía el niño? 3 años. 3 años. El niño, ¿qué tiempo tenía así enfermo? Desde anoche. Anoche yo le di acetaminofén y se mejoró. Okay. Lo traje ahorita, volví le dio y lo traje ahora. ¿Piensas tú que hubo negligencia acá en el hospital? No, aquí no hubo nada. Creo que la doctora me decía a mí, aguántate. Yo decía, pero que el niño mío está malo. Sí, pero piensas tú que hubo negligencia, o sea, de que le pusieron algo, te lo atendieron mal. Aquí lo atendieron mal al niño mío. Al principio me lo atendieron, pero ya cuando el niño estaba malo, en verdad. No sé cómo buscaron la forma de no resolver y hicieron el fin al cabo que me mataron al niño. Okay. ¿Tu nombre? Braulio. ¿Dónde vivía el niño? ¿Contigo? En Caleta. ¿A quién es tu acusa? ¿A quién es tu acusa? No, yo no acuso a nadie, pero esos son los doctores. Los doctores son los que saben, porque ¿por qué un niño de 3 años tiene que darle a ese pan? ¿Por qué? Si nosotros los adultos, no nos podemos ver esa patilla. ¿De qué murió el niño, no sabe? No, estamos esperando al médico. ¿Qué se dice, honorable, usted que chequeó este cuerpecito, este menor? Simplemente no estamos haciendo un levantamiento, no podemos dar información hasta ahora. Ella quería que yo la pidiera una persona. Simplemente está haciendo el trabajo del levantamiento. Sí, con relación a un caso de un menor de edad de 3 años que falleció. Supuestamente dicen los familiares que fue alguna negligencia médica. ¿Qué nos tiene que decir usted como directora del centro? Bueno, buenas noches primeramente. Realmente estamos aquí por este caso. La medida que tomamos fue enviarlo a patología porque además de que está la versión de los familiares, también el niño hizo fiebre, fue anoche y ya hoy está falleciendo. Entonces tenemos que ver si no hay algún tipo de enfermedad contagiosa o algo y evitar que puedan resultar posteriores muertes. El resultado de patología dirá qué fue lo que pasó y tomaremos medidas dependiendo de lo que pasó. ¿Primera vez que ocurre un caso similar de esta situación acá en el hospital? Ok, muchísimas gracias, doctor. Éxito.